Por Win Sports, todos los días tendremos la llegada de cada una de las etapas. ¡Pelota adentro! ¡Pelota adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del once! ¡Del once, del once, Caldas! Minder García, un pase filtrado y en velocidad gana para clavar el primero del partido. Minder García, el autor. Juan Felipe Cadavid en Win Sports. Sí, sí, sí. Hacía buen partido el 11. Se los habíamos explicado hace un momento, hace minutos. Que el 11 no se metía atrás. Que el 11 hacía un partido que donde se animaba a buscar el juego hacia adelante. Que trataba de acercarse y que ya le estaba metiendo algún susto a la defensa de Río Negro. En esta vez, en esta jugada lo toman a contrapierna, lo toman saliendo. Atención, ya se cobra. Balón que cae al área, le pega Restrepo, 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 ¡qué golazo! ¡Gol! ¡De Río Negro! Mauricio Restrepo que caza un rebote, una pelota que queda libre. Y así como es, de primera, sin dejarla caer, la clava para el empate. Río Negro 1, se caen las 1. Juan Felipe Cadavid en Win Sports. A la primera un golazo. Usted reclamaba a Restrepo que no le había quedado ninguna para la pelota quieta. Bueno, no le quedó la pelota quieta, pero le quedó el rebote. Y qué bonita la puso ya al fondo de la red, a mano izquierda de Román. Ahora, se queja el arquero del 11 Caldas, porque Uribe, quien está en evidente posición adelantada, según el arquero, interfiere en la jugada. Para mí no interfiere. Para mí no interfiere. Vamos a... Ya mueve la pelota Gómez. Intenta ganar Peralta. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí Mender! ¡Aquí Mender! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del once! ¡Gol del once! ¡Caldas desde un saque de banda! ¡Viene Gómez, Peralta y Minder García! ¡Le pega el palo y la pelota que se mete! ¡Y Minder que la clava para el 2-1! ¡11 Caldas 2, Río Negro 1, Juan Felipe Cadavid en Win Sports! Doble error de Lacio, doble error de Lacio. Es un saque de banda, es cierto. La pelota va dirigida al hombre que mejor cabecea del 11, pero también lo estaba marcando el que mejor debe cabecear del conjunto de Río Negro. Ahí fue un 1-1 que terminó ganando el hombre de blanco. Pero después el Lacio se queda dormido. Y ese es un eterno problema. Y el profesor Juan José Peláez, que va a estar en un rato en la transmisión, siempre...